Nosotras hace ya creo que más de 2 meses, no tengo bien estimado el tiempo, nos enteramos de que de este pedido del abogado defensor de Purreta, esta solicitud de sus salidas transitorias, y nos enteramos a través de Julia Ferreira y de su abogado. Y bueno, cuando digo nosotras, digo varias organizaciones feministas y abolicionistas que confluimos en algunos espacios e hicimos una presentación ante el tribunal planteando, pues, obviamente, nuestra discrepancia ante esta solicitud y ante la posibilidad de que el asesino y proxeneta de Andrea tuviera este beneficio. Nos enteramos de esta decisión del juez Arabia y por supuesto que nos parece absolutamente oportuna y era lo que queríamos. Y no es que una o nosotras estemos en contra de los derechos que asisten a todo detenido, pero en este caso, considerando el caso emblemático de Andrea y considerando que por el juicio de la desaparición y muerte de Andrea se le imputaron 18 años de prisión, obviamente que después se sumaron los otros 7 años por otro tipo de hechos, son 25. Han pasado 7 del juicio que lo condenó por la muerte y desaparición de Andrea, como dije. Nos parece que no es un tiempo prudencial para que él tenga estos beneficios. Y considerando también las familias de las víctimas, y cuando hablo de las familias de las víctimas, en primer lugar, por supuesto, hablo de Julia Ferreira y de toda la familia de Andrea, pero también hay que pensar que hubo otras víctimas de Purreta que también están en nuestra ciudad, que viven aquí y que sienten, obviamente, ante esta situación, no solamente una impotencia, sino, digo, también un temor. No olvidemos que, bien, ahí lo considera en su fallo el juez, la personalidad de Purreta, que también estuvo afirmada en el juicio cuando se habla de él como un psicópata, como una persona que no tiene arrepentimiento, como una persona que no puede ni siquiera considerar el hecho por el cual está detenido, digo, y pensando también en esto de que nunca se arrepintió. Y también pensando que son 17 años de la muerte y desaparición de Andrea y todavía nunca dijo qué hizo con el cuerpo de Andrea. Agregamos que él nunca lo reconoció, porque es la excusa que él mantiene para declararse inocente. O sea, él siempre dijo que era inocente, que no sabía qué había pasado con Andrea. Bueno, las pruebas han dicho lo contrario. Esto que vos decís marca precisamente el tipo de personalidad que tiene Purreta, ¿no?